Bueno, estamos sábado, estamos en el último programa de esta semana de las vitaminas de las 12. Espero que lo estés disfrutando realmente muy, mucho, mucho. La verdad me da muchas ganas y mucho gusto de hacer los programas de las vitaminas. Y en las últimas dos, en los últimos dos programas estuvimos hablando de un tema que yo entiendo y es bastante álgido. Tiene que ver con nuestra economía y con la economía en general. Y algunas malas lenguas están diciendo, no, el pastor está pidiendo plata para sí mismo. La verdad, no estoy haciendo eso. Lo que estoy intentando de explicarte, que estos tiempos, estos temas en estos tiempos son muy, muy especiales y son hechos para que tú y yo podemos crecer. Un gran amigo mío que ya no vive, el apóstol Carlos Jiménez, me decía, Dios no me prueba porque Dios me conoce. Porque muchos hablan de las pruebas y las dificultades. Pero me tiene cierta lógica decir, la verdad, Dios, a Dios no le hace falta probarme para saber qué hay en mí y lo que no hay, porque sabe. Incluso la Biblia dice que sabe de antemano todavía lo que hay en mí y lo que no hay en mí. Pero yo creo que las pruebas o las dificultades están hechos para que nosotros nos demos cuenta lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de lograr. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo estuve leyendo con mucha atención la historia de la Torre de Babel. Y lo que la Biblia dice ahí explícitamente es que Dios tuvo que confundir al idioma de la gente, porque si no hubieran logrado su cometido de edificar una torre que llegase hasta el cielo. Eso significa que el ser humano sí es capaz de un montón de cosas. Y si a esto se agrega fe, se agrega la parte que solo Dios puede poner, no hay nada imposible. Pero por eso también en el área de nuestra economía es un tiempo donde tenemos que y donde podemos crecer. Entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos que cuando Dios está hablando de dinero, no está hablando de plata, está hablando de una actitud, está hablando de un espíritu, está hablando de algo que tiene que estar en nosotros, que tiene que nacer en nosotros, para que teniendo o no teniendo, sepamos que siempre tenemos. En Proverbios dice que la pobreza y la necesidad vienen como hombre armado y como asaltante. Ayer asaltaron, o antes de ayer, asaltaron un chico de nuestra congregación que estaba llevando su celular a la casa de un amigo para que se lo arreglen. Y lo asaltaron, tres veces le dijeron, danos tu celular, y él no lo quiso entregar. Y le pegaron de atrás, de adelante, y le sacaron los celulares y se fueron. Así viene la pobreza y viene la necesidad. No tienes que hacer nada para ser pobre o para tener necesidad. Solamente tienes que esperar hasta que vengan a asaltarte. Pero lo que sí puedes hacer para vivir próspero es comenzar a hacer algo. ¿Qué es? Primero, en Gálatas dice que no te canses de hacer el bien. Segundo, dice el que siembra cosecha. Medida buena, remecida, apretada, vuelta a llenar hasta que sobreabunde. Eso también vale en cuanto a tu dinero. Entonces, si nos ponemos a pensar en este tiempo donde todos tenemos necesidad, ¿qué tengo que hacer? Necesito generar entradas. ¿Cómo genero entradas? Pidiéndole a mis amigos. Ok, pero ¿cómo genero entradas lícitas y verídicas? Genero entradas sembrando. Fíjate, vamos a sacar la parte del dinero, vamos a un campo. ¿Cómo hace el campesino para tener cosecha? Para tener entrada, para tener multiplicación. Tiene que sembrar semillas. Tiene que sembrar semillas en buena tierra. Ahora voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar. Darle a un pobre no es sembrar en buena tierra. Eso no significa que el pobre es mala persona, no estoy diciendo eso. Pero el pobre no ha sabido echar fuera de su vida ese espíritu de pobreza y de necesidad que vino a asaltarlo, a robarle. Buena tierra es aquel que tiene la protección de Dios, que el Espíritu Santo se mueve sobre él y que vive dentro de los estamentos de la palabra. Porque ahí la palabra dice, lo estamos confesando casi todos los días,
que el que vive bajo las alas del Altísimo está protegido, está cubierto, está, ninguna peste, ninguna necesidad lo puede tocar. Y si creemos eso para la parte de salud, ¿cómo no lo vamos a creer con la parte económica? Yo entiendo que son cosas muy raras que estás escuchando, pero quiero dejarte esa vitamina hoy. Donde tú te atreves a sembrar en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Una tierra es una iglesia, una persona, alguien que vive bajo los conceptos de Dios. Que estás lleno del Espíritu Santo, que la Biblia muchas veces lo relaciona con el agua que se necesita para que algo crezca. Y vive bajo el sol de la justicia, porque fue justificado por su fe en Jesús. Entonces tienes sol, tienes agua, tienes tierra, tienes todo lo que necesitas para que se multiplique tu semilla. Otra vez, sé que estamos en tiempos difíciles, pero ¿qué pasaría si tú comienzas a vencer ese espíritu de pobreza y de necesidad? Diciendo, yo voy a comenzar a sembrar en tiempos difíciles. Lo voy a hacer con poco, no me voy a pasar de loco. Pero voy a empezar a sembrar. Porque con la medida que siembras, cosechas. Así que te dejo ese mensaje para el fin de semana. Siembra para cosechar. No te olvides, hoy a las 2:30 de la tarde tenemos nuestro culto en esta misma página de Facebook. Y el mañana en la página de la Iglesia de Transformación de Guayaquil, Iglesia de Transformación Guayaquil, que está en el afiche que está, has visto cada vez, con cada rato acá en este video, a las 3 de la tarde tienen el domingo su culto. También te invito a participar ahí. Y si no, nos vemos el lunes de nuevo, cuando se dice otra vez, ¡ah, no! Espérate, el viernes, no, ya estamos sábado. Nos vemos el lunes de vuelta, cuando viene la próxima dosis de vitaminas. Los quiero mucho, un abrazo y que tengan un tremendo fin de semana. Dios les bendiga. Chao, chao.